Ushuaia es una ciudad de la República Argentina y capital del departamento de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que cuenta con una población de 74.760 habitantes, más extensión de 23 kilómetros cuadrados y altura media de 58 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada el 12 de octubre de 1884 por Augusto Lacerre como Fuerte Ushuaia, sobre el asentamiento de una antigua misión anglicana, y su nombre proviene del idioma de los indios llámaras o yaganes y quiere decir bahía que penetra hacia el poniente. El clima de la ciudad es subpolar oceánico, con una temperatura media anual de 5.7 grados centígrados, y entre sus actividades económicas se destaca la industria, el comercio portuario, fábricas de conserva de pescado y pesca, y el turismo. Ushuaia se presenta oficialmente como la ciudad más austral del mundo, al igual que Puerto Williams en Chile, que está ubicado algo más al sur que Ushuaia, y su entorno es encantador y rodeado de una belleza natural impresionante. Ushuaia ofrece al turista dentro de su zona urbana gran variedad de hoteles, tiendas, cafés y restaurantes, así como puntos de alto valor histórico, como la Plaza Cívica 12 de Octubre, donde se encuentra un obelisco que recuerda el lugar donde se izó por primera vez en la Tierra de Fuego la bandera nacional. Merece una visita en la ciudad el ex penal de Ushuaia, cárcel de reincidentes o presidio de Ushuaia, que funcionó entre los años 1904 y 1947 y fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, siendo actualmente ocupado por 4 museos. Otros monumentos históricos de interés turístico en Ushuaia incluyen la ex Casa de Gobierno de Tierra del Fuego, que data de 1891 y hoy es un anexo del Museo del Fin del Mundo, o la Iglesia Parroquial de Ushuaia, inaugurada al culto católico en 1898 y declarada Monumento Histórico Nacional en 1999. La naturaleza en Ushuaia puede disfrutarse en todo momento y para ello puede verse en la localidad el Parque Nacional de Tierra del Fuego, creado en 1960, con una superficie equivalente a 689 kilómetros cuadrados, siendo el primer parque nacional de Argentina situado sobre la costa marina. Es imprescindible al visitar la ciudad el disfrutar del clima austral en uno de sus tantos centros invernales en los alrededores y en donde puede accederse desde esquí hasta paseos en trineo tirados por tiernos perritos husky. De sus centros invernales
destaca el complejo invernal Martial, cuyo ingreso está dentro de la ciudad y ubicado al pie del glacial Martial, a 7 kilómetros del centro, con una pista principal para esquí de 1.300 metros y tres secundarias, más una escuela de esquí, confitería y una aerosilla con un recorrido de alrededor de 1.100 metros. Puede hacerse un recorrido además en el denominado Tren del Fin del Mundo, que es un emprendimiento privado con finalidad turística, inaugurado en octubre de 1994, cubriendo un trayecto de 7 kilómetros por el valle del río Pipo y penetrando en el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Por su clima y ambiente austral, la impresionante naturaleza que le rodea y sus múltiples opciones turísticas, la ciudad de Ushuaia es un destino que merece conocerse en Argentina. Si te ha gustado el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. ¡Órale, es todo! ¡Y arriba yo, extras! Aw, yeah! Do it, man! Aw, yeah! Kill it, Bakugo! Why am I here? Smack my ass like the drum, Conchon! Contaré la historia de una famosa persona. Te ha hablado Crónicas de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.